Señor, abre mis labios. Mi boca proclamará tu alabanza. Entramos en la presencia del Señor, dándole gracias. Entremos en la presencia del Señor, dándole gracias. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te de la tierra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Entremos a la presencia del Señor. Te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor,
ante el Señor, en el atrio sagrado. Hijo de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria y el nombre del Señor, postraos ante el Señor. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma, porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados, sin trabajar nada, pero metiéndose en todo. A esto les mandamos y les exhortamos en el Señor Jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Bendito sea el Señor, ahora y por siempre. Señor Dios de Israel, por Dios.
misericordia que tuvo con nuestros padres, recordarnos su santa alianza. Proclamemos la grandeza de Cristo lleno de gracia y del Espíritu Santo y acudamos a Él diciendo, concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Concédenos, Señor, un día lleno de paz, de alegría y de inocencia para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz, para que durante todo el día sintamos cómo tu mano nos protege. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquécelos con toda clase de bienes. Concédenos, Señor, tu Espíritu. Terminemos nuestra oración con la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, que has querido que el testimonio de los mártires sea el honor de todo el cuerpo de tu Iglesia, concédenos que el martirio de San Ignacio de Antioquía, que hoy conmemoramos, así como le mereció a él una gloria eterna, así también nos dé a nosotros valor en el combate de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. No ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Por la vida, Señor, sembrando
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Eucaristía, la Misa Capitular, siempre presidida por un canónigo, y en donde se pide por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. Recibimos con mucha alegría a la peregrinación de la Escuela de Enfermeras de Guadalupe, que van a recibir durante la misa la cofia e iniciar de esta manera una nueva etapa en su formación hacia esa profesión tan importante en nuestra sociedad, el ser enfermera, enfermero, para ayudar a tantas personas que sufren. Esta escuela, pues a lo largo de su historia, ha tenido una relación muy estrecha con la Basílica de Guadalupe. Recibimos también a tres sacerdotes de la Congregación de la Misión, o vicentinos, fundados por San Vicente de Paul, dos padres que vienen de Argentina y uno mexicano, el padre Roberto, que fue compañero mío en filosofía. Bienvenidos. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos, celebramos hoy a San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir. Dios Todopoderoso y Eterno, que embelleces el cuerpo sagrado de tu Iglesia con el testimonio de los santos mártires, concédenos que el glorioso martirio que hoy celebramos, así como dio a San Ignacio de Antioquía eterno esplendor, nos dé también a nosotros protección constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados, porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al Evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo, y estábamos naturalmente destinados a
al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Y eso no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechuras de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo: Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar: ¿Qué haré porque no tengo ya a dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme: Ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo: Insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. San Pablo describe en el texto de la carta a los Efesios que hemos escuchado cómo los miembros de esa comunidad, pero también el mismo San Pablo y los evangelizadores que lo acompañaban, antes estaban muertos por sus delitos y pecados, vivían según los criterios del mundo. El mundo en la Sagrada Escritura, pues, es lo que se opone a Dios. Vivían en desorden y egoísmo, pensando solo en sí mismos. En fin, estaban siguiendo un camino totalmente equivocado. Y de estar en esa situación de muerte, Dios los hizo pasar a la vida, pues su misericordia y su amor son muy grandes, y con Cristo y en Cristo los ha resucitado. Y esto se debe a la generosidad de Dios, no a las obras del hombre. Ha sido gratis, gratuitamente. De ahí deriva la palabra gracia. Por pura gracia de Dios los ha salvado. Y esto, pues, es un don, un regalo que se llama fe, que la fe es lo que nos justifica, lo que nos hace pasar de la situación de muerte a la vida, de alejamiento al encuentro con Dios. Y seguramente nosotros hemos vivido de alguna manera ese proceso de una vida de alejamiento del Evangelio,
a una vida en que intentamos seguir a Cristo Jesús. Sin embargo, debe haber una respuesta de parte nuestra a toda esta obra de Dios en nosotros. Y esa respuesta implica primero desterrar la vanagloria, la presunción, pues todo lo que vamos avanzando en este camino de la fe es don de Dios. Segundo, expresar esa fe que nos ha hecho pasar de la muerte a la vida con el amor. La fe obra por la caridad, dice San Pablo en un versículo de la carta a los Gálatas. Tercero, tratar de ser un medio adecuado para que Dios actúe en la vida de los otros, sobre todo en los alejados del Evangelio, porque la fe crece en la medida en que se comparte. Cuarto, agradecerle continuamente a Dios que nos ha llamado por medio del bautismo a formar parte del pueblo de Dios y además nos ha invitado para un cambio, para una vida nueva, una conversión, volver a Él. Y quinto, pues estar muy atentos para no alejarnos de Él, no ser ingratos ante tantos beneficios que el Señor nos ha concedido. En el Evangelio de hoy podemos decir que nuestro Señor Jesucristo, que no tenía dónde reclinar la cabeza, reprueba la ambición y nos invita a desapegar el corazón de las riquezas materiales. No tiene sentido acumular bienes terrenos, ya que lo único que perdurará después de la muerte serán los méritos adquiridos con buenas acciones y con la observancia del doble precepto de amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. El hombre rico de la parábola que hoy nos transmite San Lucas es calificado como insensato por haber querido asegurar el exceso de bienes que había reunido y no había pensado que nadie escapa de la muerte. De hecho, apenas había discurrido diciendo: voy a demoler mis graneros y construir otros más grandes para amontonar allí mi trigo y mis bienes, intervino Dios para decirle: insensato, esta misma noche vas a morir, ¿y de quién será todo lo que has amontonado? Tras darnos esta enseñanza, Jesús nos hace la invitación a volvernos ricos a los ojos de Dios. Es mejor acumular esas buenas acciones, esos méritos, los graneros del cielo, que riquezas materiales en este mundo, en que la única cosa segura, pues, es que algún día moriremos. Estas verdades no chocan contra la virtud del ahorro y de la sana previsión. Lo que el Señor reprueba es la ambición, el afán desmedido por acumular posesiones, sobre todo cuando se trata de bienes no necesarios, y más todavía cuando se falta a la justicia y a la honestidad con tal de aumentar el monto de lo que se tiene. Tan condenable es el que acumula y no gasta, que es el caso de los avaros, como el del que tiene demasiado y se la pasa derrochando sin pensar en quienes carecen hasta de lo indispensable. Por otra parte, ayer nos alegrábamos por la canonización en Roma del joven mártir mexicano José Sánchez del Río, originario de Saguayo, Michoacán. Y hoy celebramos a un mártir de los inicios del cristianismo, San Ignacio de Antioquía, que fue el tercer obispo de esa ciudad, Antioquía, que se encuentra
en el sur de la actual Turquía. Antes era parte de Siria, por eso se llamaba Antioquía de Siria. Y durante el imperio de Trajano, a principios del siglo II, San Ignacio fue condenado a las fieras y deportado a Roma para padecer el martirio. Y durante su viaje a Roma hacia el año 110, escribió 7 cartas, de ellas 6 a distintas comunidades, y que son de una importancia enorme para la historia de la Iglesia y la historia del dogma cristiano. Y hay otra carta dirigida al obispo San Policarpo de Esmirna. Y en todas esas cartas muestra una cordialidad fraterna que dice mucho sobre el sentido de la colegialidad del episcopado, o sea, de los obispos. Agradece a esas comunidades su caridad para con él, les inculca la colaboración con los obispos locales, les da consejos, los invita a estar atentos a las doctrinas heréticas, y en esas cartas se descubre el alma ardiente, heroica y mística de Ignacio. Tiene sed de martirio y un amor encendido a Cristo, a quien quiere imitar. Pide a los romanos que no den ningún paso para ahorrarle ese deseo de morir por Cristo. Y les decía a los romanos: trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Él tiene una espiritualidad cristocéntrica e inculca con insistencia la imitación del Señor. Y esa imitación tiene que extenderse a la participación de su pasión. El martirio para Ignacio es la cumbre en la imitación del Redentor, y por ello hay que estar siempre dispuestos a él. En sus cartas además aparecen ya claramente los 3 órdenes de la jerarquía: obispos, presbíteros y diáconos. Los órdenes que se fueron conformando poco a poco en las comunidades cristianas a lo largo del siglo I. Y otra cosa más, Ignacio considera la Eucaristía como un banquete de unidad, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre. Un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, dirá en sus cartas. Pidamos su intercesión para irnos amoldando cada vez más con Cristo nuestro Señor y estar dispuestos a dar testimonio de nuestra fe. Y hoy están entre nosotros los estudiantes de la Escuela de Enfermería que van a recibir la cofia como inicio de un nuevo momento en su formación académica y humana y espiritual. Y pues hay que tener en cuenta como la Santísima Virgen María de Guadalupe siempre estuvo al servicio de los enfermos, como se ve en el relato del Nican Mopogua, cuando cura al tío de Juan Diego, Juan Bernardino. Juan Diego, que estaba angustiado por la salud de su tío, la Santísima Virgen expresa con palabras de confianza y de aliento. Y luego, en la primera lista de milagros atribuidos a la Santísima Virgen, la primera lista que ha llegado a nosotros en el Nican Motecpana de inicios del siglo XVII, escrita por Fernando de Alba Iztlizóchitl, él en esos milagros se ve la intervención de la Santísima Virgen en diversas curaciones. Y esto lo ha seguido realizando a lo largo del tiempo, pero también dando
aliento, esperanza, ánimo a todos los enfermos. Pues esta es la labor de ustedes, de tal manera que cuando realicen ese trabajo de enfermeras, de enfermeros, ustedes realmente estarán expresando ese amor a la Virgen de Guadalupe y estarán imitándola en su actitud de amor, de entrega a los demás. Unidos en el amor de Cristo, oremos, hermanos, por todos los hombres, diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre, para que la Iglesia que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada. Oremos. Escúchanos, Padre. Por todos los hombres, que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los enfermos incurables, que no pierdan la esperanza en los bienes eternos. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los que celebramos esta Eucaristía, que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y haga más delicado y atento nuestro amor. Oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios conceda a todos sus fieles un amor a la Iglesia y un deseo por su unidad, semejantes a los que resplandecieron en San Ignacio de Antioquía. Oremos. Escúchanos, Padre. Por los peregrinos de la Escuela de Enfermeras de Guadalupe. Oremos. Escúchanos, Padre. Acoge, Señor, nuestra oración, puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados. Por Jesucristo nuestro Señor. Lord, have mercy.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta con agrado, Señor, la ofrenda de nuestro servicio, tú que recibiste a San Ignacio, trigo de Cristo, como pan purificado, por los sufrimientos del martirio que padeció. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Ignacio de Antioquía, mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, te aclamamos diciendo sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia Santa y Católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijas, las enfermeras del Colegio de Enfermeras de Guadalupe y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan. Te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos a todos tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos,
y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires: Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra,
Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Yeah.
Oremos. Que el pan celestial que hemos recibido al conmemorar el martirio de San Ignacio nos dé, Señor, nuevas fuerzas para que con las palabras y las acciones nos manifestemos como verdaderos cristianos por Jesucristo nuestro Señor. En este momento vamos a hacer la oración para bendecir a los enfermeros, las enfermeras y sus cofias. Queridos alumnos, maestros y familiares que nos acompañan en esta celebración, para ser testigos del paso que nuestros jóvenes estudiantes van a dar en la preparación de su carrera como futuros enfermeros y enfermeras. El signo que hoy reciben los compromete a ser como nuestra Madre Santísima de Guadalupe, que proporciona amor, calidez, cuidado, atención y salud a Juan Bernardino. Hoy estamos aquí dispuestos a ayudar a quienes nos necesitan. Con la imposición de la cofia, nos comprometemos a servir con esmero y dedicación la noble profesión de la enfermería. Oremos. Bendito sea, Señor Dios de misericordia, que en tu Hijo nos has dado un admirable ejemplo de caridad y por él nos has recomendado vivamente el mandato del amor. Dígnate colmar de tus bendiciones a estos servidores tuyos que quieren dedicarse generosamente a la ayuda de los hermanos. Haz que en las necesidades urgentes te sirvan fielmente con una entrega total en la persona del prójimo. Por Jesucristo nuestro Señor. Les damos un aplauso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.